Esta hora, porque salí tempranito. Ya días preguntándome por usted, mi hermano. Ya días preguntándome por usted. Y yo les digo, yo paso, paso y paso y no lo veo. Cuénteme, cuénteme, ¿cuál es la diferencia que pues ya menos tiempo permanece usted por acá? Pues mi hermano, lo único que tengo que contarle es porque nuestra chatarra ya no lo da. Ya no da. El bote ya no da, yo ya no recojo este material, hermano, usted puede ver. ¿Ya no lo está recogiendo? No, más bien estoy limpiando, usted puede ver cómo llevo el chaineado. Así estoy viendo que está muy bello. Sí. Mi solar bello que Dios me ha regalado. Muy lindo, pues, precioso. Entonces lo estoy chapeando en los momentos que me queda tiempo. Tiempo, correcto. Pero no he podido venir temprano por el motivo que yo estoy haciendo estos trabajos, hermano. Uh-huh. Porque a bote no recojo. Eso. Porque muy barato, usted ya lo sabe. Yo no ya sé. Me lo imaginaba que usted estaba con otra obligación, otra ocupación, otro empleo, otro trabajo. Exacto, hermano. Sí. No me importa el trabajito, que siempre humilde. Siempre pero humilde. Un trabajo que de repente, pues si a mí me dicen, te voy a dar 100 pesos, hazme de trabajar, pero yo sé que 100 pesos o 100 pesos son 100 pesos. Una yarda. Exactamente. Dicen yardían ahí, ellos. Sí, ya sé que son 100 pesos, pero con bote, ¿cómo lo puedo hacer ahí como está ahorita? No, no se hacen. No se puede hacer, hermano. No se hacen. Sí. Sí. Entonces, por eso no me No hay que regalar el pulmón. No, hermano, es que yo porque me miren no puedo hacerlo. No, no. ¿Verdad? No. Si no, yo porque me daba para mi comidita, pues ni modo, pues sí, yo lo hacía. Pero exacto. Ya en estos momentos ya no da. ¿Y qué estará pasando con estos señores? ¿Será que están valiéndose de la necesidad que impera actualmente? Porque como quienes recogen están con aquello y que ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Hermano, miren, esto no viene por, digo, aprovechaciones de los de las chatarreras, no. Ajá. Digo porque yo todo me lo activo, ¿vale? Sí. Yo todo me pongo a... Ten conocimiento. Es correcto. Y sí, me doy cuenta de lo que es de la chatarrera en San Pedro Sula, ajá, donde ellos venden. Hermano, no, esto viene de allá. Ajá. La mafia no sé si es en San Pedro o será internacional. Hasta uh-huh. Ahí no sé. Pero que la mafia viene de los precios vienen de San Pedro Sula. ¿Desde allá, de arriba? Sí, desde allá. Desde arriba. No es aquí el problema. Ya, sí. Ok. Bueno, entonces esa es última hora. El buque ya no recoge chatarra. No, por estos momentos no. Por estos momentos sí, no. Sí, porque al menos que vuelva a subir, pues ni modo, vuelvo a recoger mi chatarrita, hermano. Denos la información, ¿qué es lo que está entonces ahorita? ¿Trabajos varios son? Varios, no tengo. ¿Trabajos varios? Si no, yo me voy, hermano, buscando, pues no, me dicen, pues venga mañana. Ajá. Pues venga, aquí tengo una tierra que jalala. Ajá. Quiero meterla a tal lado, pues ahí voy. Uh-huh. Ahí nomás pues me pongo a jalar y ese tal vez hago de trabajo, me da 1.200 pesos, que otro 180, depende de la sí. 150 y por ahí para la. Ahí va, sí, correcto, no hay tarifa fija. No, no hay tarifa fija, hasta 100 pues. Correcto. Sí. ¿Ayudante albañil no le ha entrado? Hasta el momento no, hermano. No. No, hasta el momento no. Pero no le gusta o no está en su haber meterse a ese rollo. Aquí ya miró cómo es sí, la sí, vaina, sí, en sí. Su, ya tuvo una experiencia aquí. ¿O ha trabajado? Sí, he trabajado, pero ya hace muchos años, hermano, no le voy a mentir. Sí. Yo creo, si no me equivoco, hace como unos 15 años atrás. ¿Lo hizo? Sí, de más, yo creo. Ajá. Como unos 20 casi. Sí, sí, sí. Por ahí. Oh, ya. Sí. Ah, bueno. ¿Pero qué? ¿Quedó cansado de ese trabajo? ¿No? No, no, no. ¿Ha decidido no hacerlo no. más o qué? Hermano, es que nadie se cansa de cualquier trabajo. El problema es que a veces sí que no se halla tampoco, porque los albañiles ya andan su gente. Ya andan su gente. Ya tienen descogido su personal. Correcto, correcto. Sí. Digo yo, porque en algún momento pues podría necesitarse, ¿va? Como para algunas veces que hacemos, necesitamos. Entonces, digo yo, pues, ya que está, pues, es de preguntarle a ver sí, si en algún momento le entra o no le entra. Sí, sí, sí. El caso es que sí le entro. El problema que tengo en ese caso es que, pues, por lo menos me voy a jalar tierra, le voy a dar otra explicación. Otra idea, correcto. Como yo hago mi comida, ajá, yo me martiricio, digo, en hacer comida. Sí, sí, usted hace. Luego irme a trabajar, uh-huh. Y ya, debido a estar albañil, hay una hora. Sí, hay un horario tiene que cumplir. Exacto, usted sí. Sabe que ya hay una responsabilidad. Hay un horario que cumplir, correcto. Y si no le dicen por ustedes, porque ya no es hora. Ajá, ajá. Mientras que trabajo desde que ando buscando, ya chupando el artillo, llego a las 7. Pues ni modo, 7:30, pues ni modo, si yo voy a saber a la hora que voy a salir porque me lo van a encontrar. Ya, sí. ¿Me entiendes? Sí. Si yo a las 8. O sea, le gusta un trabajo más independiente. Correcto. Sí. Que yo llego a las 8, 8:30,
No importa, ya yo soy el que voy a saber a la hora que voy a salir, si yo aprieto, como dicen. Le entiendo, entonces, termínalo. Sí, sí, tiene razón. Sí. Bueno, entonces ahí nos queda bien claro. Sí. Bueno, pero me está diciendo que, pues, a razón de que ya no va a recoger chatarra, ajá, entonces va a limpiar bien el solar y ya lo comenzó. Ya. Es un patio que tiene acá. Ver. Yo creo que la gente ya no va a conocer mi solar. No, ya no. Ya lo miro bien bonito. Sí, ¿verdad? Yo lo veo ya más diferente. Pareciera patio de esas señoras que barren todos los días. No, Dios, padre, siempre cuando vengo en la noche me pongo a barrer. A barrer. En la noche. Oh. Porque como ya me pegan siempre lo miro clarito. Ajá, ajá. Ahí me pongo a barrer, hermano. Sí, siempre. Sí, así es. Y le cuento algo, que tengo un enemigo que me ha llegado a la casa. ¿Qué animal? Sí, un ratón, ¿ah? Un ratón. Mira, vea, tengo con una cobija, saco una cobija. ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese que le ha...? Es un pajarito. Ajá. Un pajarito delincuente, me ha llegado a la casa. ¿Le viene a picar ahí? Hermano, yo cuido el regalo de Dios. Sí, sí, así veo. Mira, vea, si yo la... Vamos a ver, vamos a ver. Es que ese pajarito... Yo la estuve lavando. Ajá, miremos. Sí, ahí tiene, sí, el banco. Hermano... Mira, bien limpito lo tienes, sí, no, ahí. Sí, lo lavo, pero mire. Mire que la gente siempre me recuerda, está bien, mire, bonita. Es pajarito, mire, vea. Él quiso ahí esa. Mire que chavacanada la camisa de pajarito, mire, vea. O tiene. Mire, rayado, o sea. Está rayado, sí. Mire que pajarito es más. Es que tienen el pico duro. Mire. Ellos tienen un pico duro, mano. En la mañanita. Sí. Desde las 5 de la mañana. A todo picar. Tal vez ni me he levantado. ¿Entendías? ¿Sabes que está turbito? Sí. Y mira, oigo. Picando. Vuela y ¡paca! Con macanazo. ¿Y qué tipo de pajarito es ese? Es un empedradito como... Ah, empedrado. Sí, un pájaro como empedrado. ¿No era un zorzal? Acá ¿no es un zorzal? Tenía, ¿un cafecito? ¿No es un cafecito? No. Es un... Esos cafecitos los he visto. Tiene una franja blanca acá, pero es bien finito. Un pajarito chiquitito. Ah, es pequeño. Pero picarísimo. Picarísimo. Mire, sí. Y que le digo yo. ¿Será que lo quiere levantar temprano ese pajarito? Yo creo que me quiere ver a las 4, que esté en acción. De seguro duermo mucho. A lo mejor. Mire, el pajarito, es decir, no... Levántate, sí. Pero lo que pasa es que me voy para allá después del vecino y ya lo miro, es que me quiere ofender. No, y de repente usted tiene miedo que le pueda quebrar ahí la celosía, no, hermano, el vidrio. Y no miro ya, pues. Está rayado. ¿La pudo ver? Está rayado. Si se lo dejo solo así, hermano, me lo has terminado. El pajarito. Está bregado, ¿no? Mire, yo está cuido, bregado. Y usted sabe cómo cuido mi casa. No, si ya he grabado pajaritos y sabe ya qué es lo que hace. Bien tapado, más que con esa cobija, mire, porque... Sí. No, ahí está protegido. No tengo otro trapo que me le cubra más. Sí, la cobija la tengo. La cobija saco para... Mano. ¿Ah? Y es que los pajaritos dicen que es que miran el reflejo de ellos y pelean con el otro pajarito que miran ahí. Claro, sí, si es que supuestamente eso es. Sí, así es. ¿Ah? Y eso es. Y después le digo yo al vecino, estos se ríen los dos. Ajá. Sí, los gozan, dos más, gozan, más gozan. Cercanos aquí. Gozan. Gozan porque le digo yo, el pajarito malvado, le digo... Lo que me está haciendo, si él supiera lo caro que me ha costado, eso no me hiciera sí, eso, sí, le sí. digo. Ese picarito. Sí, no, pero mire qué bonito. Usted la verdad que cuida, como dice, lo que Dios le dio. Claro. A través de sus hijos. Estoy agradecido. Es agradecido. Sí, agradecido, sí. De verdad. Sí. Y no quiero verla molesta. Mi voy a verla hasta cuando se derrete. No, el amigo tiene bien bonita su casa, mire, no, bien limpita. Y él la cuida, hasta la pilita, tapadito. No, sí. No. Y solo me falta, venga, pero acá. Vamos a ver ahí, a ver si le falta por acá todavía. Sí. Por acá. Pero ajá. Aquí he hecho una. Ahí está el fogoncito, siempre. Sí, déjalo los frijoles. Leña ahí, pero no he chapeado bien no ahí. No he chapeado. Pero solo ahí está limpio, está chapeado. Ajá. Acá mando a chapear con chindagua. Ahí con chindagua. Sí. Ajá. Aquí quiere dejar verdecito siempre. No. Como gramita. No, voy a dejar los patios siempre como allá. Ajá. Ah, entonces aquí se va a dedicar, entonces usted lo va a hacer. Toda esta parte aquí, ve, y voy a este palo, ajá, ya lo voy a ir eliminando porque ya me molesta ya. O podarlo. Sí, puede podarlo podar. Porque me hace una sombra muy especial. Sí, es bien rica esa sombra. Entonces, aquí, miren, la vamos a chañar siempre, igual patio, ahí como viene por ahí. Todo, después cuando usted vuelva ya lo va a hallar patio. Sí, ya chañadito, ¿sí? Como decimos. Barridito, ¿no? Totalmente igual que ella. Exacto. Sí. Aquí o se va a poder... Mi casita, todo el que viene la mira maravillosa, limpita. Maravillosa, sí. Y mire la gramita, como se pega con chindagua. No, sí se ve que está, le gusta mantenerla aseadita. Totalmente. Mire, esas paredes están bien limpitas. Creo que las lava, creo. Vea que les pega sus lavadas. Un güirrito por acá, ya lo voy a enseñar, hombre. Un güirrito travieso. Travieso. No, si él cuida, mire. Las me lo ensucia. Yo creo que fue, no sé. Ajá. Aquí, mire, vea.
Me la estaba dando con un... Le estaba dando con algún garrote. Mire, vea. Alguna piedra. Ay, Dios mío. Es que son traviesos los niños. Sí, le digo, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo, güirrito? Sí, sí. No, mejor golpearme a mí, le dijo. No, yo junto sí, a mi casita, hermano. Sí, sí. No, eso ni una bacha. Eso se lo toman como buen punto, ¿verdad? Los amigos. La verdad que yo agradezco. Yo sí. Quiero que siempre miren mi casita. Que siempre la bonita, vean. Bonita. Que no... Yo no veo cómo hacer de pintarla, hermano, porque... Sí, en el futuro hay que pintarla, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué colorcito le va a poner? Para mí... ¿Cuál es su color favorito? Verde. Un verde. Digo, ¿pero qué tipo de verde? ¿Verde limón? ¿Verde oscuro? ¿Verde olivo? Mire, un verde... ¿Tipo militar? ¿Tipo barraca? Las barracas, ya se imagina el color, sí, ¿verdad? Son sí, verde olivo, un verde olivo así, pero medio opaco. Sí, pero un verde muy, muy feo. ¿Verdad? Sí. Tiene que, un verde así. Un verde clarito. Ajá, como la hojita, más o menos allá. Ahí, sí. Como sí, una sí, hojita ahí. Algo así. Ah, bueno. O verde, no, verde oscuro también. Así como la pintura de la maseca. Pero la manera que sea verde. Como, sí, como verde. A mí me gusta lo verde. Ah, como la de la maseca ahí, un verde claro. Ah, bueno, perfecto. No, ahí está entonces. No, ok. Yo con una cubeta se pinta todo. Yo digo que sí, pero yo no sé cuánto sí. Vale una cubeta. No, vale como 1000 lempiras. Vale una cubeta. Sí. Ajá, de ese verde, mire. De ese que verde. De ese que ajá, me encanta, mire ese sí, verde. Sí, un verde clarito ahí. Correcto. Sí. Verde alegre. Verde alegre. Chillante. Sí, sí. Así como la hoja del banano. Pegó, ese es mi gusto. Sí. Sí, y se le puede dar esa combinación, ese verde con ese como amarillito ahí va. Sí, que queda de lujo. Queda de lujo. Queda de lujo. Ok. Sí. Ahí está. Hermanito, y ya Dios no le manda un saludo a todos sus amigos de... Hermano, pues aquí estamos. Internacionales. El problema que ya Dios, porque ya Dios no los mirábamos. Ya no nos mirábamos, sí. No sé, hermano, ¿ya usted ha intentado llamarme, no? Fíjese de que no he intentado llamarlo porque... Casi siempre no me caen las llamadas. Es que no, es como estaba bloqueado, vi que bloqueado y yo no sé cómo. ¿Se le bloqueó? Sí, al suave. Sí. Como dicen. Y uy, yo, tanto menialo. Pero no lo he llevado con. No, porque yo lo con números ahí. Ajá. Sí, porque. Sí, es que yo siempre he intentado llamarlo y no me contesta. No. Entonces yo mejor espero verlo para podernos entrevistar. Así es.